organizo datos y determino las medidas de tendencia central, tal como se muestra en el ejemplo. Ahora, la siguiente serie de datos corresponde a los kilómetros recorridos por día por dos taxis de la cooperativa Santa Fe en los últimos 10 días. Bueno, como pueden ver en su pantalla, tenemos lo que es la unidad 1, ahí tenemos los respectivos datos, y la unidad 2, que también tenemos los respectivos datos. Ahora, ¿qué dice más abajo? Bueno, dice de que con los datos de cada sucursal, o sea, de la unidad 1 y la unidad 2, realiza lo siguiente. Literal A, ordena los datos de menor a mayor. Bueno, vamos a empezar a contestar, chicos y chicas, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a contestar primeramente el literal A. Y voy a empezar con la unidad 1. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Y nos vamos a dar cuenta de que de todos ellos, el menor es 250. Lo vamos a ir tachando para que no nos vayamos a confundir. Ahora, el que le sigue, ¿quién es? Veamos. Es el, aquí lo tenemos, es el 300. Vamos ordenando de menor a mayor. Bueno, lo vamos a tachar para que no nos vayamos a confundir. Luego, ¿quién sigue? Veamos. El 325, aquí lo tenemos. Luego, ¿quién sigue? El 335, aquí lo tenemos. Luego, ¿quién más sigue? El 350, que aquí lo tengo. Y luego, el 370. Luego, ¿quién más sigue? Veamos. El 440, ahí lo tenemos. Luego, ¿quién más sigue? Bueno, vamos a tacharlo para no confundirlo. Ah, sigue el 450, que aquí lo tengo, que tenemos dos. Pongámoslo por acá, pues. Y por último, el 580. Y de esa forma, pues nosotros hemos ordenado los datos de menor a mayor de la unidad 1. Ahora, en la unidad 2, bueno, nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito, vamos a ordenar de menor a mayor. Bueno, según los datos que tenemos, nos vamos a dar cuenta de que el menor es, aquí lo tenemos, 275. El que le sigue es el 300, ahí lo tenemos. Luego el que le sigue es el 340, que aquí lo tengo. El que sigue es el 375, que aquí lo tengo. No hay que perder de vista que estamos ordenando de menor a mayor. Luego, ¿quién sigue? El 380, que aquí lo tengo. Luego, el 390, que aquí lo tengo. Luego, el 450, que aquí lo tengo. Luego, ¿quién sigue? El 470. Luego, el 490. Y por último, el 560. Y de esa forma, pues chicos y chicas, nosotros hemos ordenado de menor a mayor. Ahora, en el literal B dice, identifica el mínimo y el máximo. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a empezar con la unidad 1 siempre.
Bueno, el mínimo, este significa el mínimo. Ya ordenados los datos, el mínimo es 250 y el máximo es 580. Eso en la unidad 1. Ahora en la unidad 2, ya ordenados los datos, el mínimo es ¿quién? 275 y el máximo es ¿quién? Es 560. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el literal B. Ahora, en el literal C dice determina la mediana. Vamos a empezar primeramente con la unidad 1. Ahora, si nosotros observamos, veamos cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, como son 10 datos, ¿verdad? Estaríamos hablando de una serie par. Entonces, la posición de la mediana lo vamos a calcular de la siguiente manera. De que nosotros digamos n más 1 entre 2. Donde n sería que tenemos 10 datos. Vamos a sumarle 1 y luego lo vamos a dividir entre 2. 10 más 1 es 11 y 11 entre 2, ese va a ser igual a 5.5. Por lo tanto, si nos vamos a la unidad 1, ya ordenados los datos, que aquí lo tenemos, como es 5.5, entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5.5, entonces tenemos que sumar estos dos, o sea, 350, le voy a sumar los 370 y luego lo vamos a dividir entre 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos esa suma, nos vamos a dar cuenta, chicos, que nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 720. Luego lo dividimos entre 2 y ese va a ser igual a 360. Lo que significa de que la mediana de la unidad 1 es 360. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso de la unidad 2, pongámoslo por acá, pues. Unidad 2. Siempre veamos cuántos datos tiene la unidad 2. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, es una serie par. Entonces, la posición de la mediana ya se sabe que se calcula como n más 1 entre 2. Como es una serie par, ¿verdad? Entonces, y como son 10 datos, le vamos a sumar 1, luego lo vamos a dividir entre 2. 10 más 1 es 11 y 11 entre 2, ese va a ser igual a 5.5. Ah, entonces decimos nosotros lo siguiente. Ya en los datos ordenados decimos 1, 2, 3, 4, 5.5. O sea que tenemos que sumar 380 más 390. Y luego lo vamos a dividir entre 2. Y esto, ¿qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos esa suma, nos va a dar prácticamente 770. Luego lo dividimos entre 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 385. Eso significa que la mediana de la unidad 2 es 385. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos encontrando lo que es la mediana, tanto de la unidad 1 como la unidad 2. Ahora, en el literal D dice, veamos, identifica el valor de la moda. Bueno, vamos a empezar primero con la unidad 1. Y ya se sabe que la moda es el valor que más se repite. Ahora, si nosotros observamos ya en los datos ordenados, ¿cuál es el valor que más se repite? Ah, aquí lo tenemos, ¿verdad? El valor que más se repite es ¿quién? Veamos. El 450 se repite dos veces. Ajá. Es el que más se repite. Por lo tanto, la moda es 450 en la unidad 1. Ahora, y en la unidad 2, veamos cuál es el dato que más se repite en la unidad 2. Y nos vamos a dar cuenta, chicos, si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta de que
no hay ningún dato que se repita, ¿verdad? Sino que si ustedes analizan, se darán cuenta de que no hay ningún dato que se repita. ¿Qué significa eso? Eso significa que en la unidad 2 no hay moda. Pero si ustedes quieren ponerle no existe, no hay ningún problema, ¿verdad? Es la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito por allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice en el literal E? Calcula la media aritmética. Bueno, la media aritmética de la unidad 1, siempre empezando con la unidad 1, ya se sabe que la media aritmética se calcula a que nosotros digamos la sumatoria de todos los datos. Ahora, si nosotros hacemos esa suma, 250 más 300 más 325 más 335 más 350 más 370 más 440 más 450 más 450 y más 580. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto nos va a dar 3.850. Luego lo vamos a dividir entre el total de datos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo dividimos entre 10. ¿Y esto a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 385. Y esta sería la media aritmética de la unidad 1. Ahora, en el caso de la unidad 2, bueno, la media aritmética va a ser igual. Hay que sumar todos los datos, chicos y chicas, lo que tenemos acá, o sea, 275, le voy a sumar 300. Le voy a sumar 340, luego le voy a sumar 375, le voy a sumar 380 más 390 más 450 más 470, le vamos a sumar 490 y 560. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual a 4.000. 30. Luego lo vamos a dividir entre cuántos datos son. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo vamos a dividir entre 10. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 403. Esta sería la media aritmética. Y si ustedes observan, nos dice en la pregunta, ¿es posible determinar cuál unidad genera mayor ingreso? Y si nosotros comparamos la media aritmética de la unidad 1 con el de la unidad 2, nos vamos a dar cuenta de que el de la unidad 2 es mayor que el de la unidad 1, ya que 403 es mayor que 385. ¿Qué significa eso? Eso significa entonces de que si nos dice es posible determinar cuál unidad genera mayores ingresos, podemos decir de que sí. Y podemos decir que la unidad 2 ha generado un mayor ingreso promedio. O sea que nos estamos refiriendo a la media aritmética. Y de esta forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1. Ahora, y como lo pudimos hacer, pues entonces vamos a marcar la X aquí donde dice de que sí lo pudimos hacer. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!